Hola, ¿qué tal? Les habla Moira Victoria, clarividente. En este día los quiero saludar a todos, donde quiera que se encuentran. Muchísimas bendiciones y estén atentos que tenemos hoy un ritual interesante para celebrar este día tan grande de Halloween. La noche de las brujas, el día que se celebra el año de las brujas también, eso lo sabe todo el mundo, que este es un día muy mágico, es un día muy místico. Y bueno, todos los que sabemos celebrar este gran día de Halloween, celebramos este día lleno de magia. Por eso yo les invito a que me acompañen también a hacer este ritual, ustedes en sus hogares, en donde quiera que se encuentran, lo puedan hacer. Si no exacto, por lo menos similar, por lo menos que tengan alguna de las partes de los ingredientes que yo voy a agregar acá a este ritual. El año pasado hice un ritual muy bueno, un poquito largo, un poquito trabajoso, pero era un ritual buenísimo. Tenía para la casa, para limpiar, tenía para un baño personal y luego teníamos la lámpara de la calabaza. La calabaza no puede faltarme a mí personalmente para celebrar Halloween. Siempre tengo que hacer algo con la calabaza porque también hago muchos ofrecimientos, las cuales uso calabaza. Este vegetal tan codiciado y tan místico, también tan mágico para las brujas. Así es que en este día de Halloween celebramos el día y la noche de las brujas. Vamos a hacer este ritual bien bueno, ofrecido también a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, ya que también el día primero pues se celebra el día, algunas personas el día de los santos, otros que el día de los niños. Para mí el 2 de noviembre es el día de los difuntos. Ese es el propio día de los difuntos, el 2 de noviembre. Así es que acá vamos a hacer de todo un poco, velitas, vamos a hacer esta veladora de aceite que son con esta calabaza. El año pasado les traje un ritual con una calabaza, hoy les traigo otro ritual con otra calabaza, pero de diferente manera. Vamos a hacer también en este ritual bien bueno, con todo el corazón, con todo el ánimo, para que podamos recibir también de nuestros ancestros y de este día de las brujas, de estas brujas del pasado, que eran las brujas verdaderas, las verdaderas brujas anteriormente, no podía faltarle la calabaza, el maíz, las plantas, las hierbas, como llamaban, para hacer todas sus pocinas y también hacer todo lo que hoy vamos a ofrecer. Parte de este ritual es ofrecido también a todas estas brujas del pasado que de alguna forma pues dejaron este legado también de hoy en día haber unas cuantas brujas verdaderas en todo el mundo. Así es que vamos a hacer este ritual de la manera que les voy a enseñar. Aquí tengo este recipiente que es, lo tengo especialmente para hacer estos rituales. Me gusta que esté en alto, que esté así de esta forma. Ustedes pueden ponerlo en un plato grande, en una mesa extendida, como quieran. También quiero decirles que por medio de Facebook, todas las personas que están inscritas en Facebook, si pueden hacer sus rituales y poner una foto en Facebook, lo pueden hacer para que también ahí ustedes dan a conocer sus rituales que han hecho. Y me voy a sentir muy contenta de ver esos rituales tan bonitos que sé que los van a hacer y con todo el corazón y con toda la devoción y la fe. Así que vamos a ocupar una calabaza. Ya yo adelanté este trabajo para que no vayamos a coger muchos minutos. Y tengo una calabaza aquí, esta vez, esta calabaza está de lo más bonita, amarillita, con unas rayas de color naranja. Y bueno, ya le corté la parte de arriba que siempre le hago y también la tengo limpia. Aquí está limpiecita para rellenar con lo que le vamos a poner, porque aquí vamos a hacer nuestra lámpara. Si a usted le gusta hacer estas cosas por la noche, que de verdad son muy mágicas y muy buenas, cuando se hacen estos tipos de rituales, hacerlos también por la noche, son buenísimos. Después del 30 a las 12 de la noche ya es 31. Tenemos para hacer esta vela de esta calabaza que nos va a durar todo el día 31 y posiblemente el día primero, el día 2, de manera que nos va a cubrir para todos estos días
que se consideran días mágicos, días muy, pero muy espirituales. Acá vamos a agregar lo que yo les voy a indicar para que hagamos nuestra lámpara. Si usted no tiene calabaza, porque es posible que en el lugar donde se encuentre en su país no hay calabazas en esta época, en esta temporada, pues pueden poner una vela de este tamaño, así como es esta que tengo acá. También pueden poner una vela de este color, de color este también verde, porque también a la bruja les gusta el color verde, por eso les gustan las hierbas, la naturaleza, y les gusta también el color rojo, el color de la sangre, les gusta mucho a las brujas. Esos son colores de las brujas, los colores rojos, los colores verdes para las brujas. Así que puede poner una de este color, puede poner una roja, puede poner una también de color verde, como quiera la puede poner. También por otro lado, si no tienen aceite, la mechita con la que vamos a hacer esta lámpara, pueden hacer esta vela de esta manera y la ponemos aquí adentro de la calabaza. Si también por alguna razón no tiene la calabaza, pues haga solamente la vela y la adorna con alguno de los materiales, ingredientes que yo les voy a dictar acá. Así es que esta vela puede ser también para que hagan su ritual. Aquí, después de que ya tenemos nuestra vela, que ya tiene unos cuantos días, si la saben cuidar, les va a durar hasta una semana y más de una semana. He tenido personas que la han cuidado mucho, le ha durado hasta 10 días la vela que hacen acá en estas calabazas. Después tenemos que buscar cómo llevar esta calabaza para un lugar, especialmente si hay agua, que sea agua dulce, como un lago o un río. Hay tantos ríos por el lado de Texas, hay unos ríos tan preciosos de agua dulce, y por muchas otras ciudades, muchos otros lugares hay ríos de agua dulce, pero también hay lagos que también son de agua dulce, no pueden ser agua salada. Para poner ofrenda, que ya hemos terminado con la ofrenda, la vamos a depositar allí a un lugar tranquilo, a un lugar que nadie le va a hacer nada, que va a estar ahí. Y bueno, la vamos a depositar en un lugar tranquilo donde hay agua dulce. Si por alguna razón no hay agua dulce, busquemos entonces un bosque, un parque donde hay árboles frondosos, donde hay plantitas al lado de los árboles, y por ahí lo vamos a poner también dentro de las raíces de estos árboles, y ahí lo vamos a depositar dando las gracias, decretando de que lo que hemos pedido acá con este ritual, así es y así será. Porque aquí vamos a hacer nuestra petición. Acá van a tener sus papelitos para que escriban su petición con lápiz. Hacen su petición, la cual vamos a poner acá, que queremos. Ya no vamos a pedir tanto que se limpie todo lo malo, que si se vaya todo lo malo, porque todo el tiempo estamos haciendo limpieza y pidiendo que se vaya el mal y que venga el bien. Vamos a pedir que venga el bien. Muchísimas personas están muy preparadas a nivel espiritual, tienen su energía muy bonita, y bueno, hay que atraer. Más bien, en vez de estar mandando que se vaya, que venga más bien la prosperidad, que venga la abundancia. Tenemos que creer en nosotros y en nuestra energía. Si algunas veces estamos haciendo algo para limpiarnos, para purificar, no siempre vamos a estar haciendo algo para que se vayan las cosas malas y vengan las cosas buenas. Al contrario, tenemos que hacer para que vengan las cosas buenas y puedan tener más prosperidad y más abundancia, trayendo todo lo bueno. También acá va a haber un incienso que vamos a hacer, el cual les voy a enseñar para que también lo pueden hacer por toda su casa. Pueden ver también el ritual anterior del año pasado, porque de acá, de lo que se saca de esta calabaza, yo mandé a hacer un baño muy rico con canela, con clavo de olor, con anís estrella, con miel, para que lo hicieran. Todo lo que tiene que ver con la calabaza atrae mucha prosperidad. Así es que todo lo que está aquí dentro de la calabaza no hay que botarlo, sino más bien hacer un baño. Ahora yo les voy a decir también qué se hace con la calabaza, que es muy importante. Para cuando tienen la oportunidad de recoger las semillas de la calabaza, hacen esto que les voy a enseñar acá, que precisamente lo puse aquí para enseñarles. Esta es la semilla de la calabaza que yo he sacado, tanto de esta como de estas dos chiquitas que tengo acá. Acá estas semillas de calabaza yo las pongo a secar, yo las mantengo siempre
Las pongo a secar y con estas semillas, una vez secas, las guardo en un frasco con tapa que esté bien limpio, esterilizado. Y esto me sirve para hacer rituales. También puedo triturar la semilla cuando está bien seca, la trituro con un mortero un poco y hago inciensos para atraer la prosperidad. Ahora les voy a enseñar, porque aquí precisamente tengo semilla de calabaza triturada, hecha polvo aquí. Esto es semilla de esta, sí que es seca. Y yo después la trituro y la hago polvo para poder hacer inciensos, hacer trabajos. Los trabajos de amores son excelentes cuando se hacen con calabaza. La flor de la calabaza, la semilla de la calabaza. Hacer en esta calabaza algún trabajo amoroso para reconciliaciones. La calabaza es muy mágica. Es muy, muy buena. Así es que así mismo pueden hacer luego las semillas, así polvo. Y de acá, de esto, vamos a hacer un incienso para atraer, porque la calabaza es atracción. Además, la semilla de la calabaza, igual que cualquier semilla de naranja o cualquier semilla de otra fruta, la semilla siempre es prosperidad y es abundancia. Además, también la semilla, pues la sembramos y nacen otras plantitas. La semilla siempre está atrayendo más prosperidad cuando la sembramos. Y también nacen plantas de la semilla. Así que no hay ningún árbol, no hay ninguna planta, no hay ninguna flor, no hay ninguna nada que tenga que ver que tengamos sembrado que no tenga semilla. Todo viene de una semilla. Todo está naciendo de una semilla. La albahaca nace de una semilla. Y todo pues tiene una semilla para poder de ahí tener una planta o tener una fruta, la misma calabaza, una naranja, porque de allí es que salen los arbolitos de aguacates y de todo. Así que la semilla siempre, toda semilla muy respetada a nivel espiritual, de prosperidad, de abundancia. Así es que acá tengo estas semillas que les quise enseñar, lo pongo por acá, tengo esto todo lleno. Ahora bien, aquí tengo estas calabacitas chiquitas. Esto no lo tienen que tener, yo lo voy a poner ahora porque las tengo, me las encontré así bonitas, chiquitas, y la verdad que me gustaron mucho. Y bueno, voy a hacerlas aquí. Es posible que si ustedes están dentro de los Estados Unidos, van a encontrar estas chiquititas así. Ya le corté la tapa y también ya la limpié por dentro. Tiene unas semillas enormes, grandísimas, esta calabaza. Y bueno, estas las tengo aquí así porque también aquí vamos a poner una vela para nuestro ritual. También aquí tengo la otra, que igual la tengo limpia, para que tengamos tres. En todo lo que tiene que ver a nivel espiritual, místico, como les dije siempre y les he enseñado, deben de ir siempre los números impares, como el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, 11, 13, y por ahí vamos hasta llegar al 21, si es posible. Bueno, acá tenemos esto también, y aquí también vamos a hacer unas velitas. Cuando vamos a ir a depositar, ya ponemos la tapita encima de la otra parte y la volvemos a completar como al principio. Y así la vamos a ir a dejar, la ofrenda, donde la ponemos, ya sea en la raíz de un árbol o a la orilla de un lago que esté dulce, cerca de algunas plantitas, de alguna matita, de algún tronco de un árbol. Por ahí nosotros siempre vamos a buscar cómo hacerlo. Estoy segura que ustedes lo van a hacer también. Pues acá vamos a usar esto, una cinta roja, como les digo. La bruja les gusta mucho lo rojo y lo verde. Pueden poner una cinta verde o una cinta roja. Y yo tengo la llave que no puede faltar aquí para ayudar a abrir las puertas, abrir los caminos, a traer la prosperidad. Este día 31 de octubre vamos a aprovecharlo al máximo. Un día que nos regala el año únicamente, hay que aprovecharlo al máximo para todo. Así es que aquí tenemos una llave y tenemos una cinta roja, el color de la sangre. Les gusta a las brujas la sangre, les gusta el color rojo. Así es que aquí tenemos esto y por otro lado aquí tengo maíz. Este es maíz seco, maíz que está acá en grano, muy bien. Lo tengo acá en un recipiente que es un búho. Esto es un búho, acá, y lo pongo acá. Y aquí vamos a usar maíz también, que no puede faltar el maíz para las brujas. También el maíz es muy significativo. Aquí tengo unos adornos y como ven, aquí tengo maíz, aquí hay mazorca de maíz. Y bueno, esto es parte de adornos de el Halloween y de celebración de este día de las brujas. También aquí tengo otras calabacitas, tengo 5, 4 pequeñas, una grande. Por aquí hay otra calabacita, por aquí tenemos también
algo que simboliza la muerte, un cráneo. Y acá tengo para hacer el incienso que vamos a hacer ahora, una pastillita de carbón para que la podemos encender y hacemos nuestro incienso que les voy a enseñar. Acá vamos a ponerle vino tinto, que también es muy codiciado por las brujas, el vino tinto, los licores dulces como el amoreto, también el calúa, son licores que les gusta mucho a las brujas. Para cuando se le ofrece algo en este día de brujas, el calúa es una mezcla de café, de cacao, y bueno, tiene una mezcla buenísima, el licor calúa, por lo tanto también se puede ofrecer calúa. Yo voy a ofrecer vino tinto, que lo tengo acá en esta copa, para que ofrecemos vino tinto para hacer nuestra lámpara con vino tinto. Tengo también aceite de oliva, que está aquí, como lo ven, esto es aceite de oliva que vamos a usar. Tengo también canela, unos pedacitos de canela que vamos a poner. Vamos a poner también anís de esta clase, de este anís de hacer pancito, de hacer galletitas, de este anís que es así granulado. Vamos a usar anís. Y vamos a usar romero, que no puede faltar. Romero seco, lo pueden encontrar en la hierbería, lo pueden encontrar en los supermercados, lo venden en frascos ya empacado, porque con el romero también se cocina. Entonces, romero que está así seco. El romero es buenísimo, atrae bienestar y ahuyenta los malos espíritus también. Ahuyenta las cosas negativas y también trae mucha protección. Así que vamos a usar romero, que también es otra hierba muy codiciada por las brujas anteriores cuando salían a buscar sus hierbas. Siempre tenían su romero alado, su albahaca y su hierbabuena. Unas plantas muy preferidas que siempre la usaban. Para ella, para hacer sus remedios y sus cosas que hacían. Por eso yo digo que una bruja que se dice ser bruja, que no habla de plantas, que no sabe de plantas, que no hace todas estas cosas, no es bruja. Le falta mucho para ser bruja, y es posible que si aprende, para un futuro podrá ser una buena bruja. Hay que saber de las plantas. Las brujas anteriores sabían mucho de las plantas, mucho de las hierbas. Era muy importante las hierbas para las brujas. Así es que las brujas siempre con sus hierbas. Después les voy a hacer un video muy importante de las hierbas de las brujas. También tengo aquí caramelos. Estos caramelos acá que son chocolates en Halloween. Acá tenemos siempre para andar recogiendo los chocolates. Tenemos así estos calderitos también, que a veces van por ahí los niños recogiendo chocolates, candies, caramelos. Y bueno, acá tengo caramelos que también vamos a poner acá, unos chocolatitos de estos que se usan para regalar a los niños. A propósito, toda persona que saque sus niños a recoger sus caramelos, traten de que los paquetitos que les dan de caramelos estén cerraditos, que no estén abiertos. Ningún caramelo se debe de comer, dejar comer a los niños que estén abiertos. Deben estar cerrados para que se sientan seguros de que el caramelo está bien. Tengo caramelos por acá. Y vamos a comenzar a trabajar. Por acá tengo flores, que son las flores también de ahora, de estos días de Halloween, los colores de estos días. Tengo flores, acá tengo un rollito de plantas que también quiero que lo pongan. El helecho es una planta muy buena, le gusta a las brujas anteriores, tenían siempre buscando sus helechos para hacer muchas cosas. Hacían con los helechos desde cosas buenas hasta cosas malas, hacían con los helechos las brujas anteriores. También aquí tengo albahaca y tengo romero. Aquí tengo tres plantas que son muy escogidas, muy mágicas para las brujas anteriores. Para celebrar este día de Halloween, día de las brujas, es bueno que tengan así un florerito así, de esta forma, porque también vamos a usar una de estas plantitas acá para adornar nuestro ritual. Por otro lado, bueno, como yo siempre hablo de la planta siempre viva, que es la hierba bruja o la planta bruja, aquí tengo también en agua una planta bruja que la puse aquí también para que le dé fuerza y poder a todo este ritual que vamos a hacer. Y para no cansarlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner esta llave acá para que no se nos vaya a andar por ahí, y ya la tenemos lista. Ponemos la llave acá en la cinta, como siempre la mido para que me quede exacta. Y ya tengo acá un nudito para que comencemos a amarrar todas las cosas buenas, la prosperidad y siempre la mente muy positiva. Nuestra mente tiene una función que decreta, que ordena y que hace.
y hace posible lo que nosotros creemos que es imposible. Así es que si ponemos una mente positiva y damos órdenes y decretamos lo que deseamos, lo vamos a tener y lo vamos a conseguir. Y como les dije también que para el color de las brujas tiene que ser verde o rojo, aquí también tengo un pañuelo el cual vamos a adornar nuestro plato. Así que quito esto de por acá. También quito las dos calabacitas que tengo por aquí. Y ahora vamos entonces a poner este pañuelo acá para que no vayamos a usar el plato solito. Y ponemos verde, ya que este es un color de la naturaleza y que bueno, es muy codiciado por nuestras brujas. Así que vamos a hacerlo así. Acá voy a poner una de las pequeñas y aquí pongo la otra. Para que vean qué bonito va a quedar este ritual. Esto lo vamos a guardar, que es lo que yo voy a usar cuando ya terminemos nuestro ritual, para nosotros llevarlo a depositar donde tenemos que llevarlo a poner. Espero que lo puedan hacer, se los traigo con tiempo para que puedan buscar todo lo que aquí yo les voy a dictar. Y en estas calabazas chiquitas lo que vamos a poner son unas velitas. Aquí tengo unas velitas de este tamaño, pueden ser más grandecitas, no más pequeñas, para que les pueda durar un poquito más también. Si es posible más grandecita, pueden poner una velita aquí adentro. Es lo que vamos a hacer, poner una velita aquí para que se quede acá. Ponemos la otra velita también por aquí para que se quede acá de esta forma. Antes vamos después a consagrarla con lo mismo de aquí que vamos a hacer de nuestra vela. Vamos a consagrar nuestras velitas para ponerlas acá. Recuerden que tienen que hacer lo primero es su petición. Una vez que está escrita su petición, la vamos a doblar. Quiero que me vaya bien, que este año finalice bien para mí, que todo lo que yo deseo yo lo consiga. El universo es bueno conmigo, me da lo que yo le pido. Sean más afirmativos. Y yo quiero que me traiga esto y esto, y ustedes comienzan a hacer su lista. Pero hay que decretar. Siempre decretar es muy importante. Eso es dar una orden, es ordenar. Y nosotros también tenemos este derecho de pedir. Pedir no es malo, hay que pedir y pedir. La misma Biblia lo dice, que pida y pida hasta que se le dará. Igual que toque y toque la puerta hasta que la puerta se abra. Una vez que hemos hecho esta petición, la vamos a doblar en cuatro, acá así, y la vamos a acomodar aquí en el fondo de nuestra calabaza. Una vez que tenemos aquí, vamos a agregarle un poquito de romero. Esto es lo que quiero que le pongamos aquí. Esto es lo que quiero que le ponemos aquí en el fondo, un poquito de romero, un puñito de romero. Está muy rico este porque tiene un olor muy bueno. Esto lo dejamos de último y le ponemos también un poquito de canela. No lleva tanta cosa para que nos vayan a decir que no consiguen esto, que no consiguen lo otro. Ponemos canela también acá, aquí tenemos canela, un poquito de canela que no es tampoco gran cosa. Que le ponemos porque no lleva tanto ingrediente, lleva canela, anís y también lleva el romero. Ahora acá que ya tenemos esto, le vamos a agregar el vino. Aquí va el vino, antes le vamos a poner miel. La miel, entre más miel le podemos poner mucho mejor. La ponemos acá la miel. Yo hice una medida más o menos exacta y ustedes pueden poner la cantidad de miel que deseen. Porque lo que queremos es endulzar nuestro camino, que vengan las cosas buenas, que venga la prosperidad, la salud, la armonía, la paz, mucha paz. Si no hay paz, no hay nada, ni el dinero, ni ninguna otra cosa de riqueza va a poder ayudar tanto a un ser humano a ser feliz si no hay paz y tranquilidad y salud. Ahora acá vamos a agregar el vino. Aquí tengo vino, se me regó un poquito por acá, no importa, bendición. Ahora aquí le vamos a agregar aceite, es lo que vamos a poner, que lo tengo acá. Esta lámpara está muy sencilla, pero lo que lleva es de bastante poder, así es que los invito a que hagan su lamparita, que además son tan bonitas y elegantes y muy bien acogidas por todas las cosas espirituales que ofrecemos. Aquí tengo ya bastante aceitito hasta arriba. No la llenen hasta arriba porque puede entonces no
poderla encender. Mejor que se quede un poquito vacía y después le vamos a estar poniendo aceite de manera que ella quede bien. Ahora le ponemos también un poquito de maíz, unos granitos de maíz acá adentro, porque también vamos a poner maíz afuera para adornar nuestro ritual. Ahora también acá le vamos a poner el que es este que estamos aquí, un puñito de el anís de hacer pancito, que le da un olor rico también a nuestra vela. Ahora también tenemos que poner acá esto, que es lo que yo uso para hacer mis velas, y yo sé que ya muchos lo tienen y también saben que algunas personas lo hacen y se las ingenian haciendo de palitos, de cartulinas, buscan cómo hacerlo. Yo tengo personas que de verdad han hecho las velas excelentes y han buscado siempre que ponen a veces una tapita de una latita, la cosa que lo hacen y les queda muy bien. Yo uso esto, a lo mejor no todo el mundo tiene la posibilidad, pero esto lo venden y es muy barato comprar estas mechitas. Las venden en las botánicas, las venden también en las hierberías y se llaman mechitas de aceite, para lámparas de aceite. Yo le pongo esto aquí encima, que es donde voy a poner luego esto, que es la mechita que se enciende. Y bueno, como lo tengo aquí ya listo, ahora con esto acá yo voy a consagrar aquí las velitas, para que pongamos también las velitas estas encendidas acá y las llenamos de aceitito con el pensamiento, yo porque les voy explicando acá, pero esto es con el pensamiento puesto en lo que queremos conseguir y también dando las gracias por todo lo que ya hemos conseguido y que estamos acá haciendo nuestro ritual. Ahora, esto va de último, lo que vamos a hacer ahora acá es poner unas ramitas. Primeramente voy a poner acá unos pedacitos de helechos para adornar nuestro ritual, que los helechos son muy, pero muy buenos, porque son plantas codiciadas también por las brujas del pasado. Aquí tenemos tres helechos que le he puesto por acá. Le ponemos también una ramita de romero, que tengo aquí romero. Aquí tengo romero. Así que vamos a cortar por acá para que no se haga tan grande y lo adornamos de manera bonito así. Porque las brujas del pasado eran hierberas, eran de andar buscando sus plantas y sus hierbas siempre. Pues vamos a celebrar este día de Halloween, esta noche de las brujas, con todos los materiales, con todos los hierros, con toda la ley, con toda la fuerza y poder que podemos poner a nuestro ritual. Aquí también tengo albahaca, que le vamos a agregar unos poquitos de albahaca por acá. Esa está buena para ponerla un solo aquí. Tengo otro poquito también acá de albahaca. Aquí vamos a poner otro pedacito. Este ritual va a estar muy bueno, muy bien ofrecido. Y bueno, otro pedacito por aquí también, que puede ser bien puesto, de manera que lo acomoden bonito y no se vayan a quemar las plantas con las velitas. O sea, hay que tener mucho cuidado. Aparte, tengo aquí un poquito de ruda. La ruda no puede faltar, otra planta mágica también de nuestras brujas. Así que ruda por acá, un poquito de ruda y ruda por aquí. Todo esto lo vamos a llevar también a donde vamos a depositar nuestra ofrenda, para que todo se quede ya donde lo hemos ido a ofrecer, a la tierra, a la naturaleza. Lo vamos a regresar y dando las gracias, porque lo que estamos pidiendo acá, esto es así y así será. Ahora le voy a poner maíz en forma de la manecilla del reloj. Ponemos maíz por acá para adornar también nuestro ritual. Ponemos maíz. Este ritual va a quedar muy bello, muy lindo. Y de verdad que lo estoy trayendo ahora para ustedes aquí. Y yo lo voy a repetir el día 31 propio, que ya viene siendo a las 12 de la noche. El día 30 es cuando yo me pongo a hacer mis cosas. A mí me gusta mucho hacer las cosas por la noche. Tienen buena energía, está todo callado, todo está en silencio y todo está mejor. Aquí tenemos la llave, la cual ponemos aquí en el centro. Y bueno, esta llave también está limpia, está de manera ya consagrada, la llave limpia con sal, la cinta también. Y ahora vamos a preparar, antes de encender nuestra velita, vamos a preparar el incienso que les voy a ofrecer. Unas flores, que se me haya quedado las flores por acá, unas flores aquí, vamos a ponerle tres flores que se queden por acá.
así para adornar nuestro ritual de lo más bonito, este ritual de las brujas, ritual de Halloween, ritual de prosperidad y de abundancia. Ahora también acá adentro de la lámpara vamos a poner los caramelos. Aquí tengo caramelos de varios colores. Estos van a ir aquí adentro donde está nuestra lámpara. Van a ir aquí también unos cuantos que le pongo por acá. Y luego voy a poner estos aquí afuera del ritual para adornar también nuestro ritual con los caramelos. Los caramelos no pueden faltar en la noche de Halloween. Estos caramelos deben de ir por acá. Y aquí tengo otros caramelos, como les dije, que el color es el verde. Tengo un caramelo verde, tengo uno por acá naranja y tengo otro por acá también rojo. Y aquí se van a quedar estos caramelitos. Tengo acá también para que luego encendemos nuestra vela. Ahora tengo aquí también un mortero. Escuchen con cuidado porque voy diciéndoles todo a lo mejor muy rápido. En este mortero solamente vamos a hacer una mezcla, que es un poquito de anís, igual de lo que hemos puesto en el ritual, un poquito de anís. Vamos a poner también un poquito de romero. Aquí, lo mismo que hemos puesto en el ritual, un poquito de romero. Y vamos a poner acá también un poquito de canela. Y luego lo vamos a mezclar para que podamos hacer nuestro incienso y va a quedar de lo más rico para nuestro ritual. Este romero es un romero del que yo hago natural. Yo cojo la planta de romero así como estas, las pongo a colgar para que se sequen al aire libre. Una vez que también se quita, el solito se puede desgranar y entonces lo pongo en frascos. Este es romero que está natural, romero fresco, seco y luego puesto acá. No es un romero que se compra, ni que está procesado, ni nada. Es un romero preparado por mí y si usted tiene la oportunidad de preparar sus hierbas así, hágalo, que es muy importante cuando lo hace. Igual también hago con la albahaca y hago con el tomillo y hago con todo. Ahora tengo acá esto y recuerden un poquito de polvo de semilla de calabaza. Aquí tengo para que vean que de la calabaza se usa todo. No hay que botar absolutamente nada. Ahora lo mezclamos acá. Solamente lo que vamos a hacer es mezclarlo para que pueda ya estar todo juntito, todo mezclado. Y ya lo tenemos aquí. Aquí vamos a encender esta pastillita de carbón con un cerillo que tengo acá. Y una vez que se enciende nuestro carbón, vamos a poner incienso, que no puede faltar. De incienso lo van a poner por su lugar, de su casa, de su vivienda, donde estén. Aquí se está encendiendo, lo dejamos un ratito para que quede el rojo vivo y ya va a estar aquí para que podamos encender nuestra vela también. Ahora yo voy a encender ya las lamparitas en lo que se termina de encender el incienso. Esta primero. Y ponemos la mente bien. Esta la encendemos también. De seguro que se va a terminar la velita primero. Se va a terminar primeramente la velita. Antes de la vela de aceite, pero ustedes no se preocupen. Si quieren le ponen otra para que la mantengan más tiempo, o si quieren la dejan sola, pero no la vayan a quitar hasta que se quite todo completo y todo junto. Pero si quieren mantenerla por más tiempo en lo que esta va durando, le pueden ir poniendo también una velita por acá para que se vaya manteniendo. Aquí no pasa nada porque aquí no se va a ver ni a quemar nada, porque la misma calabaza la va a ayudar. Miren qué bonito que está. Y pueden hacer, si consiguen estas calabacitas, pueden hacer unas cuantas de adornos para que las pongan también en su casa, fuera de su casa, en la puerta de su casa. Esto es muy bonito y además es muy mágico. Como ven, echa bastante humito. Y aquí lo que hay es canela, romero, un poquito de anís del que le pusimos del pan, de que se hace pan, anís normal, y luego lleva el polvo de la semilla de la calabaza que la tenía hecha ya triturada en polvo. Así que aquí tenemos cómo es que va a quedar nuestro incienso. Y esto lo vamos a ir regando por todo nuestro lugar,
Luego, cuando ya terminan de poner su incienso, pónganlo en la puerta de la entrada para que comience a dar un poquito de humo en su entrada. Si lo hacen a las 12 de la noche y preparan este ritual, pues van a coger su tiempo. Hay personas que trabajan y no pueden, pues hágalo lo más pronto posible, de manera que la noche del 31 de octubre se termina a las 12 de la noche. Cuando ya se termina a las 12, ya se finalizó el Halloween ahí, pero sigue todavía el primero, ya para celebrar nuestro mes de noviembre. Se celebra el Día de los Santos, para mí se celebra así, y también el día 2, que se celebra el Día de los Difuntos, de los fieles difuntos. Luego les voy a traer un pequeñito mensaje de los difuntos. Acá también viene esto aquí de esta forma. Y bueno, vamos a ponerlo en alguna parte por aquí para que se nos quede en el ritual. Acá lo que sobra lo pueden guardar y lo pueden poner otro día, cualquier día que quieran. Estos inciensos son muy buenos, que los pongan cuando quieran y los hacen para que los estén haciendo siempre. Es una manera de hacer un incienso bien rico y ponerlo de vez en cuando en sus negocios, en sus empresas, en su lugar donde vive, porque atrae la prosperidad y también ahuyenta las cosas negativas. Recuerden siempre que el romero va a ahuyentar los malos espíritus. Bueno, acá he traído este ritual hoy. Deseo que les guste. Si les gusta, me dan un like. Yo les pido también que se suscriban al canal, aquellos que no lo han hecho. Estoy muy diariamente poniéndoles recetas, rituales en forma de recetas en comunidad, en la parte del canal en comunidad. Ya muchas personas saben que lo estoy haciendo, les está llegando estas notificaciones de una receta. Ayer les traje una receta muy bonita y bueno, así están teniendo recetas casi todos los días. Les traigo que simboliza el día, una palabra clave también puede ser, un consejito para el día de motivación. Así que suscríbanse, porque si están suscritos, cuando yo hago en comunidad, en la parte de comunidad, también que envío fotos, que envío algo, les va a llegar y eso les puede servir, porque puede ser un ritual que también pueden hacer de momento que les puede servir. No todos los rituales los tengo que traer en videos, también les puedo poner algo por escrito y así lo pueden hacer también. Suscríbase al canal si no lo ha hecho. Algunas personas que están suscritas, que activen sus campanitas, que yo sé que hay algunos desactivados, que me dicen dónde están los videos, que no los he visto, luego los andan buscando, no los encuentran. Yo tengo que ayudarles a veces para que encuentren los videos, porque no los pueden encontrar. Pues si usted tiene su campanita bien activada, le va a llegar la notificación que hay un video nuevo. Yo soy Moira Victoria Clarividente, soy una persona muy preparada a nivel espiritual. He cambiado también la portada del canal y también algunas cositas que he cambiado. Cuando me he llamado guía espiritual, me han confundido mucho con que si soy una persona de una iglesia, que si es que tengo una iglesia, que si soy una guía espiritual de una iglesia. Y no, yo soy una persona espiritista, yo soy una persona clarividente y también soy medio. Porque vamos a ir enseñando un poquito más de Moira Victoria. Hay muchas personas pues que están confundidas o pensarán que Moira Victoria es simplemente una clarividente que nos trae un videito acá y que bueno, eso es todo lo que es Moira Victoria. No, yo soy mucho más que eso, ya lo pueden haber oído y haber visto también hasta en los comentarios de las personas que me conocen. También vean lo que he puesto aquí en este estudio. Por acá también tengo algo que representa mi Halloween. Un calderito, por allá una vela, un búho, por aquí tengo más y tengo más, así que si les gustó, de forma que tengo también acá, pues me dan un like y me lo dan a saber. Gracias por estar aquí, muchas bendiciones, les saludo a Moira Victoria, clarividente. Hasta entonces.